Eso será fácil. ¿Has venido a matarme? No, ni siquiera sabemos quién eres. ¿Qué es este lugar? Les contaré todo. Hace mucho tiempo, antes de la guerra y las explosiones, los científicos soviéticos decidieron crear un megabúnker en caso de apocalipsis. Durante su creación, cambiaron varias veces la disposición del búnker. Lo ampliaron, añadieron algo, etc. Al final no era un búnker ordinario, era la ciudad tanque. Durante la guerra, todos los heridos, discapacitados y desafortunados se reunían allí. Tras las primeras explosiones, cerraron todas las puertas y vivieron allí tranquilos durante mucho tiempo. Todo fue así hasta que él apareció. Un oficial alemán descubrió este búnker y entró justo antes de las explosiones. Encontró aliados, prometiéndoles una rica vida. Llegó hasta el comandante en jefe y tomó el poder sobre la ciudad. Todo cambió después de eso. Algunos tanques se le unieron por miedo. Y a los que estaba en contra de sus locas ideas, los desmantelaba y los volvía a montar hasta que se volvían locos o se convertían en sus esclavos. Pero como puedes imaginar, nunca hay bastante poder. En cuanto hizo esclavo a todos los del búnker, se aburrió. Entonces, decidió crear este espectáculo loco. Convirtió a sus esclavos en monstruos. Encontró supervivientes en el páramo y los entregó para que estos monstruos los despedazaran. Parece que eres uno de los supervivientes. Es muy interesante, pero pregunté qué lugar es este y qué tipo de portal era. Este es mi calabozo. Fui el gobernante de esta ciudad después del apocalipsis. Pero ese oficial me derrocó y me encarceló aquí. Vaya, entonces te sacaremos de aquí y volverás a gobernar esta ciudad.
Recientemente algo goteaba del techo. Parecía combustible, pero era de un color extraño. Quiero analizar este líquido, pero en cuanto lo toqué, desapareció inmediatamente.